Meus amigos, o que vocês estão vendo atrás de mim é o imenso esquema da performance, do contexto internacional da performance, todas as tendências da performance, que foi elaborado já há vários anos pelo Gerhard Dirmoser e o Boris Nieslohne, que são dois artistas alemães. Isso aqui que está atrás de mim chama-se Performance Art Context. Olhando à distância, com a má definição que está aqui, o que vocês vão ver, na verdade, é uma espécie de roda gigantesca. Dentro dessa roda estão uma série de tendências da performance. Para ser mais preciso, são tendências que vão sendo numeradas, né, ao longo de uma quantidade enorme delas. Criou-se, de modo geral, no Brasil, uma tendência a acreditar que a performance se resume, de certo modo, só a um determinado contexto, que é esse aqui, o de número 33 no esquema do Boris Nieslohne e do Gerhard Dirmoser, que é o dos estudos do teatro e da relação entre teatro e performance. No entanto, nós vamos conversar hoje com um artista, que é o Victor Susser, que trabalha com várias outras tendências, né, que operam nesta imensa roda, onde a gente pode encontrar elementos do trabalho dele em vários lugares, né? Inclusive aqui, por exemplo, no Neo Dadá, né? A gente vai falar de algumas coisas que têm a ver também com a linguagem, com a identidade, com muitas outras coisas. Eu convido vocês a ficar agora com a nossa conversa com el performanceiro mexicano Victor Sulzer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas que te vas a conectar en este video. Hoy empezamos una aventura muy chida, porque empezamos tal vez el primer programa de YouTube, no sé, no estoy seguro, en portuñol. Yo estoy hablando portuñol, pero mi invitado va a hablar español mismo, o que sea, pero no va a hablar esta lengua de transición. Pero me justifico por hablar el portuñol acá, es para justo traer a nuestro convivio los artistas de performance. La justificativa para este programa Perfolatino es que de todas las veces que estuvo en Colombia, en Chile, en México, estoy intentando lembrarme de todos los países que fui a hacer performance en Uruguay, siempre vi que la escena en estos países estaba muy más consciente del rol de la performance en las artes, mientras que en Brasil aún éramos unos pocositos reunidos en un grupo pequeño y todo eso. Está claro que todo se cambió ahora en Brasil. Nosotros podemos hablar de una performance brasileña, de una performance brasileira, pero aún no superamos este desconocimiento, me parece, de los performeros de fuera de Brasil. Muchos de estos estuvieron en Brasil, incluso los que van a venir en este programa estuvieron en Brasil, porque son amigos que voy invitando. Mientras estos amigos está Víctor Susser de México, que está conozco hoy. Víctor es un performero muy interesante que, solo para dar una idea, desde luego de su actividad, yo estaba como que presidente de México en 2006. Se autoproclamó presidente del México en 2006. Y decía que iba a terminar este periodo en 2012. Pero todavía, cuando estuvo en Brasil en 2014, él continuaba siendo el presidente de México. Entonces son aquellos presidentes de América Latina que prometen que se van, pero no se van jamás, y siempre vuelven. Entonces volvió en 2014 cuando estuvo en Brasil para este proyecto
que se llamó Promptus, acá. Promptus, que fue hecho en el SESC Santo Amaro, en San Pablo, con curaduría, fue realizado, propuesto por Rogério Nagaoka, y tuvo curaduría de Martín Rentería por el México y por mí en Brasil. Después nos fuimos nosotros al México para nuestra parte de brasileños en México, que fue el Promptus Transmuted, con la curaduría de Martín Rentería, y nos presentamos en el legendario sitio de Ex Teresa, arte contemporáneo. Vamos a hablar de esto también. Yo conocí a Victor Sulzer en el RIAP, el Rencontre Internacional d'Art Performance, en 2010. Esto vale decir que ya nos conocemos hace más de 10 años. Victor estaba entre los artistas mexicanos, ¿no? Presentóse con un trabajo muy interesante, con unas lámparas, muy peligroso también. Y también tuvimos una sesión muy interesante con el profesor Víctor Muñoz, ¿no? Estaba aquí yo, Víctor, también todos, estaba ahí también Suse, estaba al fondo, Luis Orozco, todos de México. Este fue un encuentro muy interesante porque también promovemos la fiesta al final, que fue muy fuerte. Fue una fiesta que los canadienses jamás imaginarían que sería posible. Fuimos nosotros los brasileños y los mexicanos que lo hicimos. Entonces juntamos nuestros esfuerzos latinos e hicimos una bellísima fiesta en este encuentro que por acaso estaba en el de 2018, hace 2 años ahora, con la representación de Brasil una vez más. Entonces sigue siendo, va a salir ahora, creo que en este año o año próximo, el segundo libro de Arte Acción, que va a cubrir el periodo de 2008, ¿es esto? 2008 hasta 2018. No, 1998 hasta 2018, que es un nuevo libro. Ellos hicieron un festival inmenso. Estuve allá una vez más en 2018. Entonces, Víctor, ¿qué es que se pasó en este tiempo desde 2014, desde nuestro principio de amistad que generó este otro encuentro en 2014, 2010, 2014? Fue una empatía inmediata. Después nos fuimos a México. ¿Qué pasó después? Ah, sí, una cosa más. Me olvidé de decir que Víctor también es el autor de este inmenso libro que se llama Los dibujos del conejo. El conejo, yo está siempre con el conejo, no sé si está ahorita en este momento, pero está siempre con su conejo. Puede hablar también de qué pasó con el conejo en estos años. Habla Víctor. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en todos estos años? Una de las cosas, así digamos, que en el proceso político es, sí, yo fui presidente de 2006 a 2012. Todavía después de 2012 decía que yo tenía depositada la banda presidencial y podía de vez en cuando tomarla, porque en realidad, aunque yo hubiera terminado mi mandato, y un poco sí en este asunto de que los presidentes dicen que se van, pero al mismo tiempo no se van. Yo lo respetaba el asunto de que había sido presidente y en parte podía retomarlo. Porque como lo hizo la en 2014. Presidente, se salió el puente. Sí, me volé los audífonos, y eso. En
Yo me proclamé presidente de la República en el 2006, al 2012, por un problema político muy particular de México, y al mismo tiempo se comparte un algo de eso con el resto de América Latina. Por Pero digamos supuesto. que México tiene un sistema político durante todo el siglo XX donde no. A diferencia de otros países de América Latina, no tenemos dictaduras militares. Lo que sucede en México es que existe un partido que va a gobernar durante prácticamente todo el siglo XX. Es la realidad que conocemos todos los mexicanos, como tu matriz política y social, que es el PRI. El PRI, cada año, te pone un presidente y cada año gana. Entonces, es como una dictadura y no, porque tenemos elecciones, porque existe una Pero regla en México de que ese presidente va a llegar y tiene como el poder absoluto, pero lo tiene 6 años y después de eso, él, sobre todo él y el partido, designan a su sucesor y eres como una especie de rey por 6 años, porque el poder no tiene como muchas cosas que le conteste. Y estoy diciendo con todo este marco para un asunto de cómo fue que hice la pieza para decir, este poder que una y otra vez se repite y se repite, fue muy cuestionado en 2006. Hay un candidato, que era López Obrador, que casi gana. Después de eso hay otro partido que entró al no ser el PRI, pero que es un partido de derecha, al cual el PRI le dio el PRI, el partido que estaba en poder, al partido de derecha le dio un empujoncito para que se llegara, no llegara el de izquierda, porque después de años y años de décadas y décadas de vi, como que ya había tantas protestas en México, ya habíamos tenido tal proceso de estar en contra de ese sistema, que el sistema tenía que abrirse, ¿no? Y entonces el PRI decidió, pues, abrirse por la derecha y no por la izquierda en un principio, pero a partir de algo que nosotros discutimos como fraude electoral. Mientras los políticos estaban discutiendo mucho quién era el presidente, si había fraude o no, pues yo decidí que lo que lo discutían, yo podía ser presidente de la República. Esos Sabes fueron los que 6 años. acá en Brasil hubo una época de la dictadura en que los presidentes eran, naturalmente no había elecciones, entonces los presidentes eran nombrados por los militares. Entonces hubo un jornalista que se llamaba Alberto Diniz, que después ha hecho muchas cosas interesantes. Él publicó un libro en que aparecía el presidente con su, ¿cómo se llama esto en español? Con su Banda presidencial. banda presidencial sin el rostro, por arriba del rostro en la tapa del libro estaba escrito, ¿por qué no yo? Entonces había también esta, porque era tan arbitrario que podría ser cualquiera. La paradoja de todo eso es que ahora tenemos un presidente que es alegadamente un presidente popular, o sea que podría ser cualquiera, ¿no? Entonces, pero en un sentido muy más negativo. Entonces, creo que si no es el mismo contexto, de todos modos, es una situación del punto de vista de la presencia, ¿no? De la figura, ¿eh? De la performatividad del presidente, que es muy análoga, ¿no? Esto es lo que quería comentar. Ya. De hecho, eso me recordaría que en México, para representar este asunto que sucedía en la era del PRI clásico, un caricaturista que se llama Abel Quesada, en los años 60,
hizo un cartón político sobre una figura que él llamaba el tapado. El tapado está dibujado con traje formal, la banda presidencial y una capucha. Blanca con dos agujitos. Porque él representaba esta manera de que el siguiente presidente, como quiera que sea, el presidente en funciones ya se lo sabía. Y aparte, cada persona, si supiera quién es el tapado, podría ir a proponerle todos los proyectos, a pedirle trabajo, tal, antes que nadie, ¿no? Entonces, el país durante décadas estaba en el juego de quién va a ser el elegido, quién va a ser el siguiente que va a tener todo el poder, todo el poder. Entonces, pensé en él por este otro artista del dibujo diario en Federico, que está representando este asunto sobre el no rostro, la arbitrariedad, el podría ser cualquiera, que en un caso son los militares decidiendo, y ahora este es el títere que vamos a poner, y que en México era cada presidente decidir quién iba a ser el siguiente, ¿no? Entonces era un deporte nacional estar ahí viendo los gestos, así como de, casi casi como de, mira, es que le extendió la mano más a este, mira, saludó con más cordialidad que él, mira, acaba bien, acaban de ver a este con un poco de rencor, ese ya no va, ¿no? Y estar así para saber cuál es tu futuro. Entonces, cuando este sistema entró en crisis, yo decidí que de esa crisis yo me podía autodestapar. Porque el acto de decir, eres tú, todos los mexicanos dicen, es el destape. El momento en que se quita la capucha y mira mi rostro, soy yo. Entonces, me autodestapo, me autodesigno. Y entonces cuando pasó ese periodo y que hubo un partido de derecha que es el Partido Acción Nacional en México, lo que siguió fue que volvió el PRI al poder. En parte porque la gente lo que quería era, después de haber probado que cambiaba el partido y las cosas no funcionaban, el viejo PRI, el partido tradicional, dijo, ya ven, me abandonan y eso les pasa. Pero si regresan conmigo, si regresan conmigo, les voy a cumplir todas las cosas que les he prometido durante años. Regresó, no pasó. Y también al momento en que regresó hubo varias cosas en las elecciones que al mismo tiempo hacían dudar de que si no habían hecho también sus viejos trucos, sus viejas estratagemas para intervenir en la elección y pues también darse un empujoncito, hacer un fraude por aquí, hacer un fraude por acá y eso lo ayuda. Y así regresan, ¿no? Entonces era como que pues yo había sido presidente y no había alguien que yo considerara de manera legítima que le podía uno entregar la banda presidencial o dejar yo de ser presidente. Lo cual al mismo tiempo es una cosa que empieza a jugar con las contradicciones también del lado de izquierda progresista. Porque sí. nosotros los progresistas también como que luego nos colgamos en que estamos defendiendo algo y como la causa por la cual estamos protestando no para, también nosotros nos podemos poner encima un traje que representa sí. Yo soy la protesta y no te bajas de ello. Eso es parte de lo que sucede. Te quedas eterno. Entonces tú estás en la protesta eterna, por lo que protestas es siempre eterno. Y entonces así llegaría como este periodo por el que me estás preguntando, perdón por todo el preámbulo. Sí. Pero el asunto es que ya para 2014 estamos como a la mitad del sexenio de Peña Nieto, que fue el PRI que regresó.
Y en ese tiempo todavía así como que podía pedir prestada la imagen presidencial, porque el PRI que regresó, de todas maneras, había que protestar que no había del todo, que hubiera sucedido una elección con la que estuviéramos de acuerdo, que no hubo intervención del Estado, que no hubo áreas del país donde lo que sucedía en las casillas era cuestionable. Y en esto viviríamos como una realidad que es muy diferente a hace décadas, porque hace décadas había áreas de la Ciudad de México, la ciudad más importante del país, donde se pensaba que había también intervenciones para el fraude, ¿no? Ya Esto para este es muy momento, para ese interesante. momento. Déjame hablar una cosa. Esto es muy interesante porque hoy el argumento del fraude fue utilizado, por ejemplo, ya es una cosa que ya fue absorbida por la derecha, por ejemplo, con Trump y también con acá en Brasil, con Bolsonaro y con otros presidentes. Aún ahora es casi un tipo de argumento básico de la derecha en el mundo todo, ¿no? Sí, lo cual es completamente paradójico. Nosotros teníamos este asunto del fraude por todos lados. Después, en realidad, en la Ciudad de México, como que sí ya hay mucha vigilancia y demás, y entonces se habla de los fraudes más fuertes en diferentes partes de provincia, ya donde Sí. solamente, pues, el pueblo alejado, donde en realidad, a veces no hay un representante de otro partido más que de uno, y pues de allá luego viene una casilla que nada más dice que todos votaron por él, ¿no? Sí. Todas esas cosas de todas maneras siguen contando en la votación total y dan los empujoncitos para dónde. Entonces, a la mitad del sexenio de Peña Nieto, que es más o menos 2014, al final de su sexenio, todavía estamos hablando de ese fraude, ¿no? Es decir, Entonces, que cuando estuvimos en México en 2014, estaba empezando una nueva era cuando estuvimos allá nosotros. estamos en el comienzo Porque de esa ahora, por transición a ejemplo, lo que está en el poder es Obrador, ¿no? Al final. sí. Al final, quien está en el poder es Obrador. Yo, digamos que después de todos los cuestionamientos que el lado de izquierda, el lado progresista hizo, en las últimas elecciones, en 2018, hubo tal avalancha de votos por el partido de izquierda que ya se hizo un reconocimiento de esa victoria, ¿no? Y que en cierto sentido era un. En México estaba un partido que definirlo es muy complicado, pero era así el tradicional, el PRI, que nunca perdía, y hasta el siglo, y hasta este siglo, el siglo XXI, ya ganó el PAN, el de izquierda, ¿no? Entonces, para completar que hubiera el asunto de que en serio, estamos optando por cualquiera de los bandos. Ya por fin ganó un partido de izquierda y es así de, bueno, entonces ya podríamos decir que ya hay un principio de democracia que sí se abre a todas las corrientes. Y López Obrador ganó. Entonces, en ese momento fue así como de, también como en esta bajarte de la lucha eterna, decidí que si ya hubo unas elecciones, Ya no que sé, fueron no había. reconocidas, ya no había por qué pedir prestada la figura presidencial más, Sí. y que entonces ya le dejo el asunto a López Obrador. Después de eso, soy expresidente y los expresidentes nos llamamos a hablar mal de todos los demás presidentes y decir que uno fue mejor. Entonces, aunque López Obrador haya ganado, pues yo estoy aquí para criticar lo que haga. Cosa que poco ha sido muy bien aceptado por varios compañeros de izquierda.
en una cosa que se vuelve, que es también una de las paradojas, que es cuando has protestado y eres una figura contra el poder, haces mucha defensa de la libertad de expresión, mucha defensa de la crítica, pero al momento que se vuelve en poder, como que se les olvida un poco todo eso de la libertad de expresión, de el espacio de la crítica y todo eso, puta, también se vuelven medio payasos con eso y no quieren, no quieren escuchar algo que no, que no les, que no les convenga o alguna posición otra. Y entonces ya entramos como a otra fase, pero en esta fase yo no, yo ya no soy presidente, soy expresidente, y en todo caso me dedico a hablar mal de los presidentes del futuro que no la hacen tan bien como yo. Ahora, esto fue por el presidente, pero ahora el conejo, ¿qué pasó? ¿El conejo qué pasó? Aún existe, pero bueno, no platico, existe más. Pero bueno, platico también esta cosa de hacer el contexto para la gente que llegue a la charla y no conozca de qué va. Sí. El conejo bueno, está. Tú dejaste. Ah, sí, está ahí, aún está él. Tú dejaste un contexto muy interesante en tu libro, ¿no? Que hablas. Bueno, cuando se habla de performance con hijo, inmediatamente no es posible sino imaginar acá, esta circunstancia que es de Joseph Beuys, ¿no? Y de su performance, que era cómo explicar. ¿Cómo explicarle los cuadros a una liebre muerta? A una liebre muerta, que no es el conejo, bueno. De todo modo, pero esto era inmediatamente cuando vimos a tú con el conejo, inmediatamente pensábamos en esto. Pero tú das también en el libro varias otras orígenes, incluso orígenes náhuatl y todo eso. Entonces, el conejo sigue con tú, tú aún lo llevas para ver el arte contemporáneo, todo eso, ¿no? ¿Cómo se pasa ahora? Hasta antes del periodo de pandemia seguía yendo a ver arte. El conejo que va a un lado y otro, a estar en medio de los artistas cuando se toman la copa y hablan de lo que sea que hablan, rodeados de cuadros, fotos o objetos, seguía ahí. Iba a las conferencias, iba tal. Y ahorita en este momento. En este momento yo ya no sé. Mientras yo estaba con la labor continua, que es desde 2001, de que el conejo esté presente en diferentes actividades de arte, y él vea y él aprenda, y él perciba y él sea el que tenga la experiencia estética. De eso yo siempre digo, el conejo es el que en realidad sabe de arte, en realidad él experimenta el arte. Yo nada más vine a tomar unos tragos. Y hablar de tonterías que hablamos los artistas que a veces ni tienen que ver con el arte. Yo en medio de todo ese proceso decía que no tenía ninguna cosa que determinara qué era lo que va a pasar con él. Que el proceso había tenido un comienzo, pero no tenía una manera de decir cómo se paraba o tal. En parte porque una de mis posiciones al respecto es que en el arte acción, en el performance, hay muchos procesos, muchas piezas que son concebidas como algo que para festival. O sea, vas a ser un actor real, con presencia real, que transcurre como la vida. Durante los próximos 15 minutos entre el otro compañero y el otro en este lugar del programa, lo cual también es un poco artificial, es al mismo tiempo una manera de establecer cómo exhibimos una acción, mientras la acción y la vida transcurre sin esos
Sí, sin límites. sin esos límites, sin esas definiciones. Y en algún momento era así como de, miren, es que si me preguntan cuál es el plan para cuándo se va a acabar, qué pasa con la acción del conejo en el futuro, es un poco de menos ser así como de, miren, lo que voy a explicar, el conejo está presente, entonces lo tengo que hacer un poco más para acá y así como de, mira, te voy a hablar de lado, porque es como si me preguntaras, oye, tú con tu pareja, más o menos, ¿para cuándo piensas Sí, divorciarse? O sea, claro. es así como, de, mira, para 2025 seguro ya estoy separado. No, o sea, esas cosas no se dicen. Bueno, a lo mejor alguien lo planeó, pero digamos que la vida no va en esos términos. Ahora empezó la pandemia y se paralizó todo. También el El proyecto del conejo conejo se está, paralizó. se paralizó, está aislado contigo. Tú y Se el conejo paralizó están ambos aislados. sí, ambos aislados. Y entonces, no ha sucedido porque el mundo se paralizó. Ha habido Sí. algunas cosas o asuntos que suceden. Y digamos que cuando está uno en el mundo real, que el conejo esté aquí al lado, junto a mí. La gente voltea y lo ve, repara o no repara en él. Pero también, por ejemplo, cuando estamos en esta realidad de la pantallita y demás, el conejo puede asistir entero a una conferencia y no lo paso a cámara. En realidad no existe. Entonces tampoco funciona del todo hacerlo asistir a conferencias, a todo eso en línea. No, no está teniendo las mismas funciones. Sí, pero de Y en todos realidad modos, cuando tú apareces, por ejemplo, en Zoom o StreamYard o cosas así, y que ven que es Víctor Susser, bueno, van a se preguntar de dónde está el conejo, está contigo, ¿no? Si no te vean hace tiempo. Pero al mismo tiempo, tú dices en tu libro, que es el 2012, entonces hace un tiempo ya, que ya tenía 9 versiones del conejo, porque se acababan, se robaron todo esto y hacía otro. ¿Este conejo que tú tienes es cuál versión ahora? Es la versión 15 del conejo Entonces, que va ¿de cuánto? reencarnando. ¿De cuándo Entonces en cuánto tiempo? se ha gastado, pero está menos gastado que nosotros. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo entonces es el durable del conejo contigo? ¿Tú tienes un cálculo de esto? De cada conejo. Lo que pasa es Sí. que no, porque hay unos que ha sido como muy rápido Ah, bueno. y hay otros que duran mucho. Pero digamos que si ha llegado a durar 4 años y medio. Como que es el máximo. Sobre todo por el desgaste Sí. del ir y venir, que la gente me lo pide y luego se va a dar la vuelta sin mí. Digamos que si fuera un animal de tela que estuviera aquí en la casa y estuviera quietecito, pues entonces sí dura años y años y años. Pero ya sometido al ir y venir y los accidentes de aquí y allá y que le tiran el trago encima y entonces lo tengo que lavar y tiene muy más lavadas que otros, pues la verdad es que muchos nada más han estado en el año y otro ha tenido la suerte de durar 4 y medio, 5 años, algo así. Va entre ese rango lo Arias, que dura. él llava el conejo, como pueden ver, en la máquina de llavar.
Entonces, es un proceso que de facto puede, si el conejo no está muy bien, puede se romper y todo eso. Ahora, entonces, sí, el conejo... Ya después de salir, ya después de salir de la lavadora, decide uno si está lo suficientemente entero o no para seguir. Sí, claro. Mira, y ahora, ¿cómo está esta escena? Porque vamos a hablar un poco de la escena de performance en la Ciudad de México. Bueno, me acuerdo que la cosa que más ha impresionado a nosotros, bueno, cuando llegamos en Exteriores por la primera vez, había este afiche, esta imagen que ven acá, solo que estaba inmensa en una pared por sobre la iglesia, que es la iglesia de Santa Teresa, que no era más. Por eso el nombre es Ex Teresa, porque fue una iglesia. Esto me impresionó muchísimo, pero al mismo tiempo encontramos una realidad que era muy parecida con que lo ya conocemos en Brasil, que es... la dificultad con la plata, los recursos mínimos, incluso había un problema de iluminación que era muy grave, me acuerdo de esto y todo. Y todavía lo hicimos el festival en Exteriores, toda la secuencia de Transmute y todo eso. Pero, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está la escena de performance? ¿Sigue existiendo? ¿Cómo está el archivo? Porque todo eso que hablé sobre Exteriores al mismo tiempo era extraordinario, porque había en Exteriores un archivo que fue hecho con muy cuidado, con mucha atención, y que era uno de los más importantes. Esta es, aliás, una cosa que siempre hablamos de esto acá. Estamos aún en el principio de este proceso. Hicimos, solo para que tú sepas, hicimos acá una retrospectiva por la primera vez de artistas brasileños de los años 80 de San Pablo de Río en 2017 una institución que se llama Caixa Cultural en Río de Janeiro. Probablemente fue la primera y hasta que lo sepa a la única que tuvo esta idea básica de hacer una exposición de retrospectiva de los artistas de la performance brasileña de los años 80 o de cualquier otros años. Porque lo que tenemos, seguimos teniendo acá, es muchos festivales, pero todavía no hay estos archivos que guardan, que se conserva la información tan efímera que es la información de performance. Entonces, ¿cómo pasa eso que es tan interesante, que siempre me pareció muchísimo interesante en México? ¿Sigue existiendo Exteriores y todo eso, y todo el esfuerzo de Conaculta y todo eso? Cada una de esas cosas en esta condición de pandemia es claro, como muy paradójico de... de contestar, pero es un sí y no. Y al mismo tiempo aquí he de declarar que cada una de estas preguntas ahora, lo malo es que uno cuando ya tiene varios años en esto, cada pregunta es así de, puta, esa sería otra conferencia aparte. Pero Exteriores como el centro cultural que toma una antigua iglesia que fue parte de un convento, todavía existe. Ese centro cultural tuvo su ciclo de haber sido un lugar tomado por las entonces artes alternativas y experimentales. Era su primer nombre, Exteriores. Exteriores primero era Exteriores Arte Alternativo. Y que albergó grandes festivales de performance a los cuales había invitados internacionales, una asistencia a que es una gran iglesia colonial con diferentes capillas, y aquello
puede llenar de gente y ser un público muy nutrido que en los 90 se estaba yendo a ver arte alternativo, para final de los 90 cambió de nombre y era y es Exteresa Arte Actual, para entrar a esta esfera de lo ahora llamamos contemporáneo, y siguió, y se hace el archivo, el cual tiene como muchas partes disparejas, porque en realidad hay recursos para documentar, ordenar ahí los diferentes materiales que diferentes artistas donan o son adquiridos, pero sobre todo donados, para tener catálogos, cosas de las actividades de México, de Arte Acción, y también de muchas cosas que son intercambios de documentación con el mundo. Y entonces es un archivo muy rico, donde en años recientes, por decirlo, porque estoy hablando de los 90, entonces como que de los 2000 y algo para acá, Maribel Escobar entró a trabajar ahí y le dio algo más de forma al asunto de que un archivo tiene que tener orden, ¿no? Y al mismo tiempo, ya en los últimos años, se eliminaron presupuestos para el archivo y entonces está ahí, pero no tiene de planta, en realidad, quién te diga dónde está qué, para que el archivo siga vivo, ¿no? Entonces estamos a la espera de a ver si no hay más recortes y la cosa empeora, o a ver si sí cae un dinero ahí con el archivo y se vuelva más activo, tenga las condiciones de conservación que debe de tener y todo eso. Entonces estamos en ese punto donde somos afortunados de tener ese archivo de toda esa historia de ese paso de lo experimental a lo alternativo, actual a lo contemporáneo. Bien, y junto pero con eso, relevante. ¿Sí? No, decía que iba a decir que esto, pero por lo menos es importante que ¿cómo se llama el artista que fue el pionero que empezó el archivo en los años 90? El que empezó Que, el centro cultural. Que, sí, el centro. Es el de Tarcisio. Y en ese momento otro artista que se llamaba que se llama Víctor Martínez, el cual también ha estado en los eventos que tú comentaste, sí, el sí, rollo sí. el transmute en Brasil y Promptus. Víctor Martínez fue el primero que empezó así como, no, pues es que hay que ordenar esto. O sea, y él lo cuenta así como en plan de, pues es que la gente estaba tomando fotos, pero no las guardaba. Entonces había que guardarlas. Desde un principio así como que tan básico, ¿no? Pero había y un empezar. otro artista, pero había un otro artista que fue que se murió un poco cedo, que era uno de los pioneros de performance también en México, que se habló mucho de él cuando estuvo ahí, que era el número uno del archivo, no sé. No me ¿Melquíades acuerdo Herrera? el nombre. Tal vez, no sé. Bueno, Ya. de todo modo. Porque digamos que, y digamos para embonar todas estas charlas sobre archivo, el Horta Cicio, logra la labor política de poder tener este espacio a principios de los 90, y él aterriza el asunto de vamos a hacer un arte que aparte va a ser dirigido por un consejo de artistas, que eso fue muy, muy rompedor en su momento, ¿no? Aquí Y está Víctor Martínez ahí en plan de bueno, y si toman fotos y si hacen folletitos y demás, pues dejen algo aquí. Yo lo ordeno. Y él mismo admite que dice, y miren, y la verdad, pues mi catálogo tenía más bien así como de, si me preguntan, me acuerdo, ¿no? Y les digo que esto está por acá.
casi, sí, casi, ¿no? Sí. O sea, no es tan así, pero es un principio así. Y mientras tanto está Melquiades Herrera, que es un maestro universitario, que él lleva años desde antes haciendo un conjunto de cosas que no son ubicables en ningún cajón o en ninguna clasificación entonces, que es arte-acción, que es trabajo con objetos. Él agarra y hace grandes colecciones de objetos que tiene en la calle. Y entonces su prop, que adquiere en la calle o que le regalan. Y esa colección de objetos es por un cierto interés que no es como el ready-made, que es el ready-made que es neutro, limpio, el ready-made duchampiano, que tiene que ser que tiene que ser algo que no te transmite del todo emoción y no puedes definir una emoción en ello, porque es un objeto industrial neutro. Y al contrario de eso, Melquiades Herrera lo que está haciendo es un trabajo con el objeto que en términos de coloquial mexicano es el objeto chido, el objeto cotorro, el objeto que contiene una ironía dentro de él. Esto es. Y en cierto sentido es una colección, un archivo. Sí, sí, es esto que yo estaba hablando era de justo de Melquiades Herrera. Estoy te preguntando incluso porque voy a colocar unas imágenes de él, no, porque ya lo encontré. Era este exactamente, que se falleció en 18 de octubre de 2003. Que era un artista me indicaron como un artista que tenía muchas cosas muy interesantes. Bueno, déjame ver. Pero digamos, bueno, sí, sí, puede hablar. Sí. Pensando en esta línea y conectando con lo anterior del archivo, él es un artista que procede a partir de la formación de una colección y de archivo. Es una cosa intermedia. La obra total es ese archivo y esa colección. Junto con eso está Mónica Meyer y Víctor Lerma, que tienen un proyecto que se llama Pinto mi Raya. Ellos lo que hacían durante un par de décadas prácticamente fue recopilar textos y hacer cosas sobre la documentación y la crítica de arte en México, porque nadie juntaba esos textos, porque no había, ni siquiera en los institutos de investigación había un volumen de, oye, todo lo que se ha escrito sobre pintura o todo sobre lo que se ha escrito sobre performance en esta en la década de 95 a 2005, oye, ¿dónde está? Y entonces ellos se dedicaron a hacer esa labor que tiene como aire de académico, pero desde el punto de vista de soy un artista que estoy cumpliendo esta función. Y esta es mientras mi pieza. Tanto, repite por favor el nombre de Mónica Meyer y el otro. Víctor Lerma. Víctor Lerma. Pero hay también la performance mexicana, en este sentido, la performance mexicana me llama muchísima atención porque tiene al mismo tiempo unos nombres como María Eugenia Chelé, como Guillermo Gómez Peña, que son nombres internacionales que publican con frecuencia. Y al mismo tiempo también existen las personas que escriben libros sobre performance, como esta que escribió sobre la performance mexicana, ¿cómo se llama ella? Que tengo el libro acá, solo un momento. Josefina Alcázar, sí, sí. Como Josefina Alcázar, también hay fotógrafos como Antonio Juárez, que es una cosa que es preciosa porque no existe en algunos contextos, por ejemplo, en Brasil no existe un performero, un artista de performance que sea también un fotógrafo especializado en performance. El primer fotógrafo especializado en performance que he visto fue Antonio Juárez. Entonces,
hay unas peculiaridades muy interesantes y al mismo tiempo, en 2014, cuando estuvimos allá, aún estaba acá Felipe Ehrenberg. Después Felipe se fue al México, pero jamás me fue posible encontrarlo en México, incluso en 2014, ni después, bueno, después no volví más, pero de todo modo, parece que son mundos diferentes, ¿no? Son esferas diferentes, porque no me acuerdo de oír de ni de Felipe Ehrenberg, ni de Guillermo, que estuvieran en Exteresa. De Guillermo creo que me habló una vez que sabía que de Exteresa todo eso, pero no parecía muy próximo. Y mismo María Eugenia, la visitamos todo eso, pero me parecía que en esta época que estuvimos allá en México, ella no acostumbraba muchísimo irse a Exteresa o solo una vez o otra, todo eso, pero de todos modos hay registros de sus performances en Exteresa. Entonces, ¿qué me dice de estos niveles de quería que hablase un poco, sobre todo de Felipe Ehrenberg, de Guillermo, ¿qué te parece esto? ¿Cuáles son las distancias? Bueno, digamos que pensando, tratando de resumir esas distancias, hay una generación que es de Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz, Melquíades Herrera, Maris Bustamante, Mónica Meyer y Víctor Lema, que menciono, que ellos estuvieron en unos años, actuando de unos años 60, 70 y 80, en un contexto donde es estar en un ambiente donde hay muy consolidado el asunto de que la pintura es el arte por excelencia, una incomprensión que sí tiene como un núcleo plenamente, digamos, tradicional para nosotros, el cual no negocia ni acepta o acepta, pero no pero no le va a dar de todas maneras un lugar como estable en el sistema de parte del arte. Y al mismo tiempo es un tiempo donde este régimen del PRI persigue muy fuertemente a las izquierdas. Hay un movimiento guerrillero que a fin de cuentas va a ser perseguido duramente con medios ilegales. Y eso se extiende hasta las izquierdas que no están en ese tipo de lucha, a las izquierdas electorales y a las cosas que son vistas como parte de ese arte que en realidad está muy ligado con las expresiones que hace el grupo Proceso Pentágono, que es al que pertenece Ehrenberg. Los diferentes grupos, nosotros ya le hemos puesto la etiqueta de una era de los grupos, porque proceden en términos también como una especie de célula política de aquel entonces, que es un asunto de que haces un círculo de estudio, te reúnes, haces lecturas comunes, te echas tu análisis de la realidad y después de eso haces acciones, y en su caso eran acciones artísticas, instalaciones, procesos. Y ellos se embonan con mi generación en el momento en el que, en principio, ventas, todos ellos son nuestro, los maestros. Nuestros maestros, sí. Nuestro cimiento. Y entonces ellos llegan, mientras sabemos un montón de jóvenes post-punk, altaneros y atrevidos, como toda juventud es, que estamos haciendo cosas, actualizando o siguiendo todas esas líneas, ¿no? Y en su momento siendo alternativos y experimentales. Después llegó este momento que estamos ahora,
dando grandes saltos, pero pasamos de eso que había comentado de exteriores arte actual a lo contemporáneo. Y en lo contemporáneo, ahora nosotros tenemos en la Universidad Cioso, que es el museo, un museo universitario de arte contemporáneo, muy moderno, de estas cosas de cubos blancos enormes con sí, metros y metros de cristal de un lado, donde en años recientes, luego soy malo para eso, pero es así como de, debe de ser como 2, 3 años, algo así. Algo así, el museo organizó una exposición e hizo un catálogo sobre performance, coordinado por jóvenes, por un equipo de jóvenes curadores, ¿no? Y entonces viene un asunto paradójico, porque en realidad es una labor muy importante, y entonces eso sería otra parte de este rollo del archivo. El museo tiene un archivo que es Arqueya, y los materiales de Melquiades Herrera, sus colecciones, todo eso, terminó en Arqueya, ahora es parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. También hubo una exposición sobre Melquiades Herrera en el MUAC, la de performance, se hacen los catálogos, y al mismo tiempo, en la estructura del museo, hay las grandes salas, y un rincón que es como más académico, una cosa como, de hecho está en la planta baja, tiene uno que bajar las escaleritas, y es dentro del gran museo un rincón, y otra, un rincón de ese gran museo es una cosa grande, pero es un rincón. Y entonces, esta historia del performance en México, una muestra de este artista de performance y otros procesos como Melquiades Herrera suceden ahí. Y por más que luego digan, no, es que no importa el estilo, lo que importa. No, sí, pero a quien le das la sala de grandota de arriba es a otro proceso, que ahora lo paradójico, y que cuando yo me cotorreo esto es un rollo de que yo le digo a compañeros que pasaron por Exteresa, hicieron acciones y demás, digo, es que mira, yo lo que quiero es que me expliques cómo tú vendes arte contemporáneo, porque mira, si soy performancero, pues como que no vende tanto. Pero tú que eres artista contemporáneo, ya contemporáneo, contemporáneo, sí, lo vendes mejor. Y aparte, ya en términos de discusión entre artistas, en términos conceptuales, de definición de medios, de... En realidad, a veces estamos haciendo cosas que es lo mismo, ¿no? O los resultados y demás son por partes de procesos. Y entonces tenemos el rollo paradójico ahora de que esas colecciones, esas cosas de los archivos que están ahí en Arqueya, sirven para soportar una especie de estampita de, miren, el arte contemporáneo antes era esta cosa esposa y medio salvaje. Y entonces sacas parte del archivo para eso, haces una cosa como recuento histórico, y mientras tanto todos tenemos que traer encima una capa de que somos contemporáneos. Yo ya soy artista contemporáneo para moverte en la mayor legitimación. Y es ¿Tú crees que es lo en términos mismo? De que hay gente que... ¿Tú crees que es lo mismo, ¿sí?, que se pasa con la memoria en torno a Luis Felipe Ortega y Daniel Guzmán, por ejemplo, cuando aún hacían sus acciones porque no tenían material? Entonces veían las fotografías, los cuadros de artistas como Chris Burden, entonces los copiaban y hacían sus performances, se creaban otras performances en México, ¿o no? Ellos son parte de esta, digamos que oleada de después de la fundación de Exteresa.
que toman como maestros a los a estos artistas de lo que están activos y que hacen las primeras piezas de arte acción entre los 60, 70 y 80. Y ellos de todas maneras son como de los discípulos, tienen esta etapa donde asumen el performance y la acción, y yo creo que si se los pregunta sería así de no, ellos proceden a partir de la acción y del proceso. Y al mismo tiempo, en la actualidad, cada uno de ellos ya tiene una obra que se enmarca muy bien en lo contemporáneo. Y es un debate rico respecto a... hay una parte seria en todo esto donde después de romper las barreras y los géneros, ¿qué cosa es lo que tú haces después de que ya rompiste y no estás haciendo la revolución perpetua y diciendo que estás rompiendo con lo que rompiste hace 20 años, ¿no? Se vale, siempre hay como un sector de la sociedad con la que estás hablando que no entiende esa ruptura, pero a tu interior hay una parte donde esto ya está estableciéndose, ¿no? Y compañeros como los que mencionas, ellos ya están en el plan de esto, ya está establecido y estamos trabajando con esta manera de hacer arte que se está viviendo ahora y que es toda la discusión sobre lo contemporáneo. Sí, por esto que te pregunto también por Guillermo Gómez Peña, porque sigue él, supe que estuvo... se volvió a México después de muchos años, estuvo un tiempo ahí, ahora no sé si está, pero que sigue siendo su actividad, bueno, ello no es como algunos otros que, como por ejemplo Chris Burden, cuando estuvo en Europa en, por decir, 2015, 2016, había, o antes, había una exposición de Chris Burden con objetos y todo eso, o sea, no era performance. Mismo la motivación que llevó a Marina Abramović por hacer esa Venice in Pieces en 2006 tenía que ver con esto, que los artistas de performance ya no hacían más performance y todo más. Pero, por ejemplo, Guillermo sigue haciendo básicamente performance nada más, sino que ahora, por ejemplo, un otro día ha hecho una charla por YouTube y todo eso, pero sigue con su modelo, no derivado de la poesía, del spoken word y todo eso, pero sigue con su modelo. Hay unos artistas que todavía persisten en este formato de lenguaje, en este lenguaje. Yo digo siempre que es un lenguaje, que es un lenguaje de la performance. Mientras que tú dices, por ejemplo, que este como Ortega o como Guzmán ahora son como que artistas contemporáneos, históricos de galerías y todo eso. Entonces, esto pasó lo mismo en Brasil, exactamente lo mismo en Brasil. Pero de todos modos, me interesa saber cómo todavía... Al pesar de eso, porque cuando estuvo en Exteresa, me impresioné muchísimo cuando que estábamos acostumbrados acá a tener, por decir, no más que 20 personas a ver una performance. Entonces pregunté cuántos que venían a ver. Vosotros dijeron, ah, bueno, puede ser un 100 o más, o 150, todo eso. Y de facto, cuando empezamos el festival, estaban allá muchísima gente, muchos muy jóvenes. Entonces, al pesar de todo eso, de los veteranos que se van para una posición de artista consagrado, aún hay un interés, aún hay una fuerza de la performance, del lenguaje de performance, de motivar personas para empezar a hacer sus trabajos en performance, lo que en cierta medida es lo mismo, porque después cuando de Promptos en 2014, cuando lo vi, empezamos a hacer una segunda fase del festival de performance que hacíamos acá,
y siempre preguntábamos a los más jóvenes a cuánto tiempo que lo hacían performance, y todos ellos decían hace 5 años. Entonces eran todos muy nuevos en performance. Pero lo que me espanta es que, a pesar de que lo que me dices, me parece, y me diga si estoy, si me equivoco, pero me parece que aún hay este interés en el lenguaje de la performance en México. En un panorama muy complicado, pero sí, todavía existe ese interés. Y al mismo tiempo, yo desde mi posición es así como hay unas veces, y es chistoso, uno que ha hablado como irónicamente toda la vida, decir, tómense con toda la ironía de lazo lo que voy a decir, pero hay una parte de mí que sí ya está en plan de, miren, es que si el performance ya no va, pues ya no va, mientras tanto déjenme a mí hacer lo que sea que voy a hacer, y déjenlo, y hagan ustedes con la palabra performance lo que quieran. Describiría yo el panorama actual en un término de que hay muchas cosas sucediendo, Gómez Peña, y gente que prosigue teniendo una práctica que sería como de performance clásico. Está el área contemporánea, donde lo que pasa es que no le nombras a los géneros, porque eso sucedió también con la gente de mi generación, y a lo mejor yo mismo, pero yo no tomé ese camino, que es que ser artista, para varios de ellos hubo una fase de yo no me defino por un lenguaje, una técnica, un tal, sino que hago lo que sea, y lo que sea es arte, que es una posibilidad abierta por el ready made, la acción, el performance, pero ya tomada como bandera general de disolución de los géneros, en términos de yo no quiero que me llame cineasta, ni performancero, ni tal, sino que soy un artista usando esto, ¿no? ¿Tú te ves posición? Yo no me veo en esa posición, yo estoy en la crisis. O sea, pues yo soy alguien que hizo acciones y ahorita estoy haciendo más dibujitos que acciones. Porque en los años anteriores obtuve becas y apoyos de producción para producir series de dibujos en los cuales yo me centro en la historia de México y los mitos mexicanos. Interesante. Esa es una de mis vertientes. Otra de las vertientes de lo que estoy haciendo es que, en una cosa primero era, es que los artistas suben una especie de portafolio a la red y haces tu página y haces una especie de portafolio de tu obra. En lo que lo iba a hacer, se me hizo muy aburrido hacer un portafolio de mi obra, y entonces empecé a hacer cosas con pintura, texto y dibujo que funcionen en términos de esa interpelación desde lo textual y la imagen que hacen los memes y el material que circula en internet. Y entonces mi página en Facebook empezó a hacer una cosa, tirándole a hacer meme a mano y una cosa que dije meme pintura. Entonces estoy situado en hacer otra cosa, y eso, hay momentos que sí me llevo muchos likes y el momento delirante de que dices, puta, o sea, esto lo vio 1,500,000 gentes cuando la máquina te arroja eso, y entonces es así como de, es el hit más grande de mi vida. En Exteresa a lo mejor se reunieron 500 gentes a verme, pero 1,500,000 gentes, a ninguna exposición ha ido eso. Son algunas piezas que están por ahí y que estoy jugando con estas cosas, y al mismo tiempo hago que una acción, pero en términos personales, es decir, que es un conflicto complicado de lo de la palabra acción, yo la uso más. Y llegó una generación que dice performance, pero cuando dice performance, dice performático. Y aparte, en una cosa que
viene de otras discusiones, pero sería un... Yo asumí arte acción en su momento porque era un entorno estético donde los actos se convertían en obra. El término performático viene de una discusión sobre antropología y que viene, a fin de cuentas, de la semiótica. Siempre se me olvidan algunos nombres, pero hay este libro de donde viene lo de qué hacemos cuando decimos las cosas o que, qué cosas suceden cuando enunciamos las cosas, Ah, dependiendo sí. de la traducción. ¿Cómo se De la llama esto? traducción, De las ahorita nos palabras en acordamos. portugués se llama de las palabras nacen las cosas. Esa es la teoría de los actos de hablar. Este es el Ahorita americano nos acordamos del nombre, pero ¿qué es la teoría de los actos lingüísticos? Sí. Cuando enuncias, Que después, cuando enuncias. Con Austin. Sí, con Austin. Ajá, Austin. Cuando enuncias, actúas. Es diferente al asunto del momento en el cual en el arte conceptual dijiste que, que el acto se constituía también en obra. Es algo que puedes tomar como algo como corrientes paralelas, pero no son exactamente lo mismo. Y estoy hablando de este rincón, de esta cosa teórica, porque a fin de cuentas eso, de ahí vienen antropologías, discusiones que empezaron a hablar de la identidad, el género y la manera en la cual se actúa, se hace performático el género y la manera en la cual los enunciados actúan. Y tus enunciados, todo el entramado Sí, por simbólico, supuesto. construye. Es una discusión muy padre. Sí. Y a mí me Sí, parece, y a mí me lo parece fundamental. Esto es lo que ha hecho Judith Butler a partir de Austin, ¿no? La idea de performatividad, Ajá. todo esto. Entonces, sí, pasa lo mismo acá, ¿no? Ese es un sentido pero acá en Brasil aún tenemos el uso en general de la idea de performance que tiene mucho que ver con esto que en español se llama más frecuentemente arte de acción, ¿no? Pero de todos modos, sí, acá aún tenemos esta idea de performance como una forma de lenguaje de acción. Este otro sentido que hablas ahora, sí, está muy fuerte hoy. Incluso es el sentido que más frecuentemente oímos, vemos en todos los sitios, ¿no? De artistas que trabajan con género, con identidad, con todo eso. Sí, claro. Sí. Nosotros Bueno. tuvimos unos unos años que te diría que sería como en realidad el síntoma de por qué también cambiaron los tiempos y este asunto de en dónde acaba el performance de en Exteresa sucedía un festival de performance que era anual, después pasó a ser bienal. Cuando algo pasa a ser de 2 años, quiere decir que va perdiendo gas. Pero después de ese asunto de estar negociando este asunto del performance, hubo durante una dirección de Exteresa unos ciclos donde el mes de performance estuvo centrado en este asunto performático, la identidad, el género. Y hubo un punto donde lo que yo diría es, sí, me parecen muy pertinentes todas esas cosas. Hay demandas y discursos que suceden en ese espacio,
artístico y teórico fundamentales y que tienen que ser seguidas. Al mismo tiempo, está el asunto de, tú tenías un festival de performance donde se presentaba como de todo, ¿no? Era como toda una etapa de, pues es que estamos experimentando y a ver qué va a salir, y diferentes personas venían con diferentes posiciones que tendrían que ver con esto que me dijiste como al principio de la charla, este rollo del mapa del performance de Boris Mirloni, de cuánta manera se ha hecho, ¿no? Hay Sí, una sí. parte donde al mismo tiempo un enfrentamiento de vienen, vino una etapa de festivales en Exteresa que están sobre el eje del género y la identidad. Y si tú no tienes una posición que está trabajando desde eso, no vas. Pero no vas Sí, hasta en claro. términos de yo comprendo y también dialogo con el asunto de sí, yo también fui un joven punquete y la verdad éramos unos inaguantables. Y tú llegas ahí y traes la figura como de esa cosa que hay que destruir en un asunto que también es muy paradójico en términos de, bueno, miren, es que yo llevo más años aquí que ustedes, pero la verdad, así como que posición privilegiada que ya me gané en la vida, bueno, sí, me he Sí, subido unos escaloncitos, pero sí. tampoco, pero yo tampoco Los soy exactamente colombianos. el mainstream Sí. ni el que manejo. Eso, junto con un asunto de que fueron festivales, eventos y demás, que tienen una definición, que tiene una definición cerrada alrededor de la tradición teórica de Austin Butler y que viene de ahí y que no tienen espacio para otra cosa y que también tienen discursos donde a su vez lo que tienen que hacer es desarticular e ir contra todo lo demás porque ellos ya tienen una crítica Sí. semiótica, ideológica, sobre todo lo demás y por qué tiene que ser destruido. El resultado fue básicamente que después de eso se empezaron a pelear entre sí por la pureza de los postulados de transformación de nuestra sociedad en términos de igualdad y género, y entonces se mandaron al carajo. Y entonces después de eso fue así como que, ¿y a dónde quedó el festival de performance? ¡Sepa! Sepa, y cuando lo retomaron después de este momento, lo que vino fue un siguiente director que lo que hizo fue hacer un mes de arte contemporáneo. Estoy narrando estas cosas y entonces ya después del mes de arte contemporáneo, sí hubo un punto, resumiendo mucho, que sería así de, oye, si tenemos museo de arte contemporáneo, si hacíamos arte contemporáneo por todos lados, ¿el mes de arte contemporáneo de qué sirve? Y mientras tanto, todo el asunto este de este del gene, de la representación en términos performáticos de identidad y género entró al arte contemporáneo a discutir otra vez muchas cosas pertinentes, pero otras cosas que es en términos de que el museo, la galería no representan, y yo es así de, sí, claro, o sea, nunca sucedió, no representan a todos las voces que no deben que deben de ser incluidas en una batalla que ya está en otros términos que las cosas que discutimos nosotros antes sobre si el cuadro es obra y la acción es obra, en el cual hablábamos de performance y de arte-acción como un espacio para definir un área de disciplina, Sí. mientras esta nueva oleada utiliza performance como parte de toda otra lógica, que en realidad a ellos ya no les interesa si esto es cuadro o no es cuadro, o que si es acción o no es acción, sino La cuestión es la afirmación de las ideas de la identidad y todo eso. Sí, comprendo. La cuestión es esta afirmación. Hay muchas cosas en las demandas concretas cuando esto embona con el movimiento social en sí,
con el movimiento feminista, con los movimientos de reivindicación de las identidades indígenas, con el movimiento del combate al racismo, donde estoy completamente de acuerdo con la doctrina de tenemos que romper con tantas cosas que nos hereda el mundo del pasado, mientras sí, sí. Al mismo tiempo en un asunto que diría que, pues yo digo en cada etapa es un sí, pero también al mismo tiempo te vuelves un poco dogmático de ti mismo. Y entonces también hay una cosa donde se vuelve en un círculo a su vez de exclusión de otros en todas las capas históricas que van hacia abajo, ¿no? En unas partes de esto te diría que partes de las labores de memoria centradas en ese punto, algunas de las figuras que armaron redes mayores de difusión de su obra y más, quizás no están contemplados ahora, porque ahora hay el asunto de rescatar otras voces que no estuvieron representadas antes. Sí, sí. Lo cual me parece bien. Y al mismo tiempo se transforma en una especie de artificialidad sobre, bueno, ¿y quién era el que más sonaba cuando hacías performance en los, cuando se hacían performance en los 70s? Pues no, porque pues la verdad era un sujeto privilegiado y pues, sí, sí. Tenía su casa en San Ángel y él tenía el boleto para ir a Inglaterra y entonces pues, la verdad es que pues él no nos cae tan bien. Estoy hablando de Ehrenberg. Y en ese momento hacer una especie de giro donde también ya no hablas tanto de él porque hay otras voces, y es un tema súper complicado. Mientras al mismo tiempo veo el asunto de, bueno, pero es que en México la verdad es que pues no tenemos una academia y un rollo que les esté haciendo monumentos a estas personas. Hay ciertas cosas a las que llegaron, pero por otro lado también son parte de un arte que como fue hecho desde un país periférico, a fin de cuentas, tampoco tiene las proyecciones que tienen otros, ni tampoco conectó con las cosas que conectaron. Sí. Que conectaron después otros. Y en todo ese contexto, hay un área del arte contemporáneo que habla de performance solamente para acudir al es este procedimiento que hice para hacer esta pieza dentro de este entorno del sistema de arte contemporáneo. Y hay otra corte que está hablando de performance para preguntarme sobre cómo estoy haciendo el hecho de actuar, performativizar mi identidad y cómo estoy criticando mi identidad como género, como raza, como tal. Y que algunos de los dos lados no están tan abiertos a hablar de lo que antes era. Sí, sí. Y entonces yo en ese punto a veces digo ya, ¿saben qué? Yo ya no hago performance, miren, lo que sea que esté haciendo... se lo voy a platicar a mis cuates. Mientras tanto, la verdad es que quédense con la palabra performance y hagan con ella lo que quieran. Bueno. ¿Qué? Víctor, podríamos continuar en esta charla por muchísimo tiempo, pero tenemos que encerrar. Entonces, pero esta fue esta última parte en particular fue muy interesante, muy, muy, nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Desde la época que nos conocimos hasta hoy hay muchos cambios, sin duda. Y de hecho, esto es una reflexión muy importante para los próximos episodios de esta serie de Performlatino, que vamos a continuar en el próximo programa con otro invitado todos los tercer jueves de los mes
a cada mes, es mensual, el tercer jueves del mes. Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo obrigado. Estoy, gracias, estoy usando el portuñol. Gracias muchísimo por tu participación, gracias por tu clase, por tu aula sobre todo esto y sobre la historia de performance de México, es sobre tu obra y todo más. Fue muy bueno te reencontrar también, ¿no? Y saber que estás bien. Seguimos entonces, vamos siguiendo y vamos a ver si lo que sacamos de estas nuevas experiencias. Gracias muchísimo, Víctor. Gracias. Hasta luego, hasta el fin de esta pandemia y la posibilidad de estarnos en presencia una vez más. Obrigado, gracias. Gracias.